the Lakers. He looked, he saw it, and he slams it over Anderson. That's an answer. Pau Gasol sigue sin equipo. A pocos días de empezar la pretemporada NBA, el jugador español todavía no tiene claro su futuro. Novias no le faltan, ni en Europa o Estados Unidos. El catalán quiere hacer bien las cosas. Contento por su hermano Marc, al ser contratado por Los Ángeles Lakers, sería un sueño para él volver al equipo angelino y compartir sus últimos bailes con su hermano. Pero Pau, de momento, no sabe dónde seguirá jugando. Pero lo que tiene claro es que quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Esta semana charlamos con la capitana del equipo Araski, Laura Pardo. El club vitoriano crece año a año y sube escalones en la máxima categoría del baloncesto femenino español. La pívot de 31 años nos da su punto de vista sobre el crecimiento del proyecto Araski desde que empezó hace 10 años. La competitividad que hay en la liga femenina, la mala suerte que están teniendo con el COVID y cómo le gustaría que fuera su retiro. Si quieres ver la entrevista completa a Laura Pardo, solo tienes que entrar en el apartado de baloncesto de ha10.es. Nos está costando un poquito, ¿no?, conseguir las victorias, pero también es un poco fruto de la competitividad que hay. Hay una igualdad extrema, puedes competir contra Girona como y Valencia como lo hemos hecho y ganar de dos contra el que ahora va colista. Fue uno de los jugadores que sorprendió en la fase final de la ACB. Vino para dar minutos de descanso a Toko Zengeria y ahora se ganó su puesto en Baskonia. Aquile Polonara llegó para tener un rol secundario. Venía a dar respiro al ya ex capitán del Baskonia, Toko Zengeria. Una tarea muy difícil que supo sacar provecho. Gran parte del culpa también la tiene el entrenador Dusko Ivanović, que lo hizo crecer, hasta convertirlo en una pieza clave del equipo. Esto es lo que nos cuenta el italiano de cómo está viendo al equipo. Jugando con mucha confianza, estamos jugando juntos y en ataque muy bien, agresivo en defensa. Entonces tenemos que seguir así, sabemos que todos es muy importante por el equipo. Dallas Maverick corta al base José Juan Barea. El boricua fue recientemente renovado por el club tejano por una temporada y $2.600.000. El contrato fue la forma en la que el propietario del equipo, Mark Cuban, agradeció a Barea todos los años que estuvo en la franquicia. 11 temporadas de las 14 que lleva disfrutando en la NBA las jugó en Dallas. En la temporada 2010 y 2011 se proclamó campeón. El puertorriqueño de 36 años buscará minutos por otro lado. Después de su carrera como jugador, le gustaría ser entrenador, pero de momento quiere seguir vistiéndose de corto. Ya sabes, si te quieres enterar de todo lo que pasa en el mundo del baloncesto, del futuro de Pau Gasol, conocer a la capitana Laura Pardo del Araski, la revelación del jugador del Baskonia, Aquile Polonara, y qué pasará con Juan Barea, solo tienes que entrar en el apartado de baloncesto de ha10tv.es.